Muy buenas a todos, estamos otra vez aquí en Stardew Valley, día 15 del otoño del quinto año, lunes, si no me equivoco. Así que, ¿y qué vamos a continuar haciendo? Pues no tengo ni idea ahora mismo, ahora que lo pienso. Porque estamos pendientes de que nos llegue la carta de Emily, que es la que nos vincularía al último evento con ella. Pero claro, si no nos llega, ¿qué hacemos? ¿Vale? Entonces, comento lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir recogiendo, vamos a seguir haciendo vida normal, vamos a acabar con todo esto de la mejor manera posible. Y en este caso va a ser eso, hacerlo de esa manera, creo yo. ¿Qué va a ser? Vamos a seguir para adelante y esperemos que salte de alguna manera u otra la carta de Emily. No sé, esperemos. Vamos a hablar. Por supuesto, tú no te preocupes, Halley, que ganaremos. Eso espero. Aunque este año no tenemos Starfruits, ¿eh? Lo mismo no ganamos. Pero tampoco voy a tener Ancient Fruit, porque igual con las Ancient Fruit tira que va. ¿Sabes? Mañana, tal, 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 tal. Vale, que sí. Vale, vamos a coger esto. Bueno, aunque con las barritas de iridio y todas esas cosas, lo mismo. Y poniendo vino de iridio de Ancient Fruit, eso vale pasta, A ver qué os habéis creído. En fin. Vale, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que regar aquí, si no recuerdo mal. Y si el ratón estuviera donde debe estar, pues ayudaría. Y ahora estoy sin agua, ¿verdad? Míralo. Me cago en mi vida. Bueno, aquí tenemos el laguillo, o sea que lo recargo en el laguillo. Maravilloso. Pues estuve ayer echando cálculos. Y si esta vertical es de 20, ¿vale? Lo que significa es que, a ver, voy a comprobarlo. 1, 2, 3, 4. Espera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Exactamente, es de 20. Pues toda esta vertical prácticamente me la cubre uno de estos. ¿Sabéis? Impresionante. Pues son, si cubre 8 en cada línea, a ver, 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8. Sí, efectivamente, cubre 8 hacia abajo. ¿Vale? Imagino que también serán 8 desde aquí para arriba. Entonces, el total son 8 y 8, 16 más 2, 18. Quiere decir que solo quedarían dos líneas descubiertas. Entonces, lo que podría hacer es bajar esta una casilla hacia abajo. Me cogería estas dos primeras líneas. Viento, por favor, que dejas de soplar que estoy hablando. Gracias. Gracias. Lo bajaría uno para abajo, recogería esta línea y la línea de abajo me la podría recoger una caseta. Como es de 16 más 2, 18, aquí tenemos 29, entonces son 18 y 18 son 36, me sobran bastantes, pero. Y aquí viene el pero, y este es el gallo raro que me ha salido en el anterior, pero. Mira, ahora otra vez. Tontería más grande. En fin, en dos. O sea, simplemente con dos aquí y dos arriba. Lo que pasa es que el de arriba no lo veo tan fácil. Partiendo de la base de que si son 29 de ancho, ¿vale? 18 los tendría ocupados. No, 18 no. Tengo que ver cómo va el ancho porque aquí son 3 de ancho. Ya no son 18, son 19. Pues si son 8 en una dirección, 3 y 8 en la otra, son 19. No sé. En este invierno me voy a dedicar a plantar, ¿eh? A plantar casetas de Yunimos. Lo que pasa es que las tendré que plantar a partir del día 13 o algo así. Porque mi intención es, cuando llegue el invierno, recoger la última cosecha de Ancient Fruits, quitarla y plantar Star Fruits. ¿Para qué? Pues para poder hacer las estas. Como me salen 115, quiere decir que podría hacer 11 casetas, ¿no? A ver, vamos a ir a ver al mago. Vamos a ir a ver al mago. Con 11 casetas. Bueno, no sé si necesitaré tantas, pero prefiero tener 11 Starfruit para hacer 11 casetas y que luego no las necesite
que no tenerlas y luego necesitarlas. O sea, ¿me entendéis, no? O sea, mejor que sobre que no que falte. Voy a ver al mago, un flash. Nos sigue sin llegar la carta. Pensaba que igual se había bugueado de un día para otro. Lo mismo llega mañana. Mira que hay aquí pegando bote, saltando la compa. Pues claro que sí. Salir en B, me cago en tu vida. Qué manía con salir mierda por todos lados. Pero por todos lados, No por aquí, no, por todos lados. A ver. Hola, ¿qué tal? A ver, necesitamos piedra que nos sobra. Fibra, fibra podría ser un problema porque fibra creo que ya no nos queda tanta, Son 9 Starfruit, creía que eran 10. Estaba yo con que eran 10. Cristales de tierra, a ver si sacamos los 10. Los 10, bueno, no nos faltan muchos. Pero bueno. Estaría guay que salieran. Pero bueno, en fin. Yo qué sé. Vamos a ir a la playa ya que estamos. Vamos a aprovechar el viaje. Vamos a ir a la playa. Me cago en la madre que para pene, que tío. Y ahora no me deja pasar el caballo, en serio. Estornudí. De repente. En serio, tío. Todo te molesta, macho, el caballito. Salta, pega un bote, eres un caballo. Galopa libre. Por estas tierras yermas. Alguien ha salido de su casa. Así que nada, ¿a dónde iba yo? ¿A dónde iba yo? ¿A dónde iba yo? Ah, a la playa. Madre del amor hermoso, yo y mi memoria, Yo y mi memoria. Vale, pues nada, vamos a ver si hubiese alguna caracola. No. Me dice hasta dónde hay gusanáceos, que eso está guay. Que no me vale para nada, pero vale, me lo dice. Me dice que hay un objeto más aquí a la derecha. Espero que sea una conchita de mar. Pues no, es una oyster. Y me dice que aquí hay un par de cosillas más. ¡Bien! ¡Una caracola! Ya está, ya no hay nada más, ¿verdad? Bueno, pues nada, una caracolilla más de estas. Una concha de mar. En fin, ¿qué hay aquí? Lo de la oyster, ¿no? Oyster. Vale, pues nada, vamos a volver a la casa. Vamos a guardar la caracola o la concha, como lo queráis llamar, me da igual. La concha de mar. Vamos a dejarlo en su sitio con el resto de cosas que no tienen nombre, que no tienen un subconjunto, más bien. Y así podemos calcular cuántas tenemos exactamente, no cuántas creemos que tenemos. Que os calle, patos. Voy a cruzar por aquí porque llego antes, básicamente, no por otra cosa. Ovejita. Si me hiciera usted la amabilidad de retirarse a un lado para que uno que yo me se pudiera pasar, se lo agradecería bastante. A ver. Tenemos 7, 8, 9 y con esta 10. ¡Yuhu! Vale, tenemos 10 de estas. Tenemos el millón, que vale. Y tenemos las algas, tienen que estar. Ah, no, mira, están aquí los corales. Vamos a hacernos el pilón. La verdad es que parece un puñetero pilón. Y ahora la pregunta es, ¿dónde cojones lo hacemos? ¿Me la hago aquí a la derecha? No sé cómo es de grande. Parece que es simplemente un círculo, no creo que sea muy grande. Pero lo hago por aquí, por ejemplo. Aunque no tengo mucho espacio. Pero la idea era hacerlo aquí. Algo así, pero no me gusta ese sitio, la verdad. También es verdad que he estado echando cuentas. Igual me conviene en esta zona, si decido hacer lo de los yunimos, para que se encarguen solo los yunimos de la recolección de toda la granja y yo solo tenga que visitar sus casetas, ¿no? Sus casitas. Es muy probable que reorganice toda la granja, para el sexto año. Algo así, yo qué sé. No sé, se me ocurre. Se me ocurre. Se me ocurre. Era solo eso que he dicho, ¿no? Dinero. ¡Iridio! Me cago en. Se me había olvidado el iridio. Barra de iridio. Si es que tengo barra de iridio, que lo me fastidia. Y como no llevo el bastón, no. De todas maneras, casi me viene mejor. Porque lo que gano para ir
Lo perdería para volver. El tiempo que gano para ir, como vuelvo andando, seguramente lo perdería volviendo. Así que para el caso. No, porque estaba pensando en utilizar la varita esta, que le compramos al. ¿Crobus era? ¿Se llamaba? Creo que sí, que se llamaba Crobus. Iridio, 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 iridio. Quiero mi iridio. Iridio era aquí. Sí. Son 5, ¿no? Nada más. Creo que sí, eran 5 nada más, me pedía. ¡Vamos! Pequeña Epona, corre salvaje. Si llego a saber lo del caballo, tendría que haberlo hecho. Bueno, si pudiera hacer directos, tendría que. Me hubiera gustado hacerlo en un directo y que vosotros, le hubierais puesto el nombre. Hubiera estado genial. Pero. De lo que yo quiero a lo que luego es, pues. Va todo un mundo, la verdad. Ay, perdón. Vale, vamos a construir el cacharro ese. A ver dónde lo ponemos. Lo tenemos todo, vale. Construir. ¿Cómo es este cacharro? Es un 3x3, no muy grande. Aquí cabe. No. Hay suelo, tiene que estar directamente sobre el suelo, entiendo, ¿eh? Sí. Lo cual es un problema, porque no hay muchas zonas de 3x3 donde pueda ponerlo. Aquí. Pero si pongo aquí este, ¿dónde pongo luego el otro? ¿Por qué no me deja usar este espacio? I don't like that shit. A ver, y si luego. Uf, lo parece que va a estar muy apelotonado ahí, pero bueno, yo creo. Vamos a ponerlo ahí. Madre mía, qué cosa más grande. No me gusta ese sitio, luego lo moveré. Cuando haga la reorganización, seguramente lo moveré. Pero bueno, ya lo hemos hecho. Y he perdido un millonaco ahí. Me quedan 172.000. Lo bueno que tiene, y espero, es que como vamos a vender todo lo que teníamos, que es una burrada, deberíamos recuperar gran parte de la inversión. No sé si me entendéis. Porque ahora mismo, en cuestión de 15 días escasos, vamos a vender todo lo que tenemos ahí en los dos cofrecillos esos. Y tenemos, aquí hay dinero. A ver cómo va esto. Toma ya. Ojo, mola. No venimos nunca al mar, pero ya podemos venir si queremos. ¿Ahora tengo que volver andando? Pues sí. También, iba. Que había algo en la puerta. Ah, la decoración está de Halloween. Vale. Nice. ¿Qué hay por aquí arriba? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Hay una. Hay un par de ciruelos. Bueno, de grapefruit de sap. Y aquí arriba tenemos. Tenemos. Joder, que me apunta lo que está al final del mapa. Más de esto. Me cago en tu vida. Ya creía yo que. Digo, vamos a ver por curiosidad a ver si hubiese gusanáceos o algo. ¿Aquí hay gusanáceos? Creo que no, ¿verdad? Efectivamente, no. No, pues nada. Eso le va a hacer. Vámonos. Para la casita, dormimos, descansamos, pasamos la noche. ¿Cómo se llamaba esto? Obelisco del Océano o algo así, creo que se llamaba. Es para ponerle el nombre. Para acordarme del nombre. Era Obelisco del Océano. Para ponerle, no, para acordarme. Que igual luego también se lo pongo, yo qué sé. Mira, a ver. Muy pesado. Muy pesado. Mirad todo lo que tenemos aquí para vender. Esto es una locura. Y esto de aquí, que bueno, ya no es tan locura, pero sigue siendo un huevo. Y parte del otro. Y esto creo que iba aquí. Sí. Y este vino, sí. Que por cierto, hablando de vinos, igual el extra ya se ha hecho. Perdón. Madre mía, qué lunes más largo. Generalmente me acuesto enseguida. Hoy parece que estoy apurando todo el día. Pues encima creo que mañana. Ah, no se ha hecho. Ah, vale, no, estoy esperando al miércoles. Para que salga la otra Ancient Fruit y recoger todo. Para que salgan las Ancient Fruits y recogerlo todo de una. Pues vamos a dormir, vamos a cambiar de día, vamos a ver qué tal. Luego cogeremos, veremos qué objetos nos llevamos al evento. Quiero probar. Me voy a llevar uno o dos vinitos de esos de calidad Iridio.
Me cago en todo lo cagable. Madre mía, dejad a mamá, por favor. Dejad a mamá que se apañe, ¿eh? Que menudo digital le lleváis. Madre mía, y los tres bugueados encima de ella. Pero chacho, dejad a mamá tranquila. La madre que os parió. ¿Cómo? Pero si tú estás aquí, ¿dónde está el...? ¿Solo es el otro? Parece una criatura del Averno ahí metida. Sí. Vale, pues no, no ha salido, creía que salían ya hoy. Mejor, supongo que mejor. Supongo que mejor. Vamos a regar, que siempre es bien. Que luego se me olvida y no puede ser. Y ya que tenemos aquí un pequeño extra, que encima nos lo están cuidando los Yunimos, tenemos que aprovecharlo. Muy buena esa. Te has quedado a gusto, compañero. Te has quedado anchísimo, cabrón. La madre que me parió. Ay, en fin. Bueno, nada. Vamos a ver si ha salido ya el otro. Porque si ha salido el otro, viene genial. No, todavía está. No sé cuánto tiempo le falta, pero todavía está. Me he quedado sin comida para los animalejos, ¿verdad? ¿Cierto? Cierto. Porque veo que ahí pone que no me queda más. O sea, que eso significa que me tengo que meter. Perdón. Me tengo que meter aquí dentro porque estarán ya enfurruñados. Ya compré dos stacks, a ver, y ya se han cepillado. Ya se cepillan. Joder, un momento. A ver, ya. Sí, perdón, perdón, es que no. No se me aclaraba la voz ni para Dios. Vale, vamos a hacer esto. ¿Qué es? ¡Plaga! Ahora ya tenéis comida. Por saco. Y esto encima y ya está. Pues ya tienen comida, si no para hoy, para mañana. No sé cuántos días llevan sin comer. Creo que hoy es el primer día que he visto que desapareciera comida. Porque la verdad es que ayer sí que me pareció que tenían comida. Pero bueno, puedo equivocarme. Al fin y al cabo, no es ningún problema. He visto que no hay ningún Ancient Fruit de dentro, lo cual me alegra. Porque eso quiere decir que. ¿Qué quiere decir? Pues que no la he cagado, no se me ha olvidado ningún día. Y eso es tope guay. Vamos a echarle de beber a los pequeños violentos estos. Madre mía, me quita 14, me quita un huevo. Ahora ya tenéis agua. Vamos por saco. El problema es esto, que una vez que te siguen, te siguen. Vale, el evento ha empezado. Así que vamos a ver qué nos llevamos y qué no nos llevamos. Vale, esto lo podemos dejar, el coral este. Coral y coral. Y nos podemos llevar. A ver. Vale, vamos a ir dejando cosas. Vamos a ir dejando. Nada. ¿La fibra esto qué era? Fibra resource. ¿No tenemos más fibra? ¿Solo tenemos esta? ¿Tenemos dos de fibra? ¿En serio? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer que tengamos solo dos de fibra. No me voy a poder hacer nada, tío. Loot, no. Minerales. Minerales de estos raros. Artefactos, no. Pero minerales sí que. ¿Cómo? ¿Cómo? Mira, no me voy a liar ahora. No me voy a liar ahora porque si no me voy a cagar en mi vida. Ahora que me estoy dando cuenta. Pero joder, me quedé yo solo a gustito, ¿eh? Madre mía, cómo me cubrí de gloria. A ver, esto es foraje. Esto no tiene nombre. Esto es resource. Esto es artisan boots. Esto es animal products. Esto también es resource. Vale. Esto son frutas. No, frutas no tenemos. Esto es una tontería como un templo. ¿Qué tenía yo? ¿Qué tenía así un color rosadita? Animal Products. ¿Y dónde tengo lo de Animal Products? No tengo productos de animales por ningún lado, no me lo creo. No me creo que no tenga nada. Aquí tenía algo yo de coraje. Effective Wonder. Seeds, aquí en naranja. Semillitas. Semilla, semilla. Artisan Boots. Ah, vale, aquí arriba. Ah, mijo. Esto aquí, esto aquí. Animal Product. Estos son resort. Esto no tiene nombre. Artisan Boots. Ah, semillas, se me ha olvidado. Se me ha olvidado semillita. Trufas. Trufas se van a quedar aquí. Porque ya tengo aquí. Pero me mata esto, ¿eh? O sea, yo aquí debería tener Animal Products.
Ah, vale, porque los tengo aquí, Animal Product. Vale. Me he rayado, claro, porque como siempre lo que suelo traer es ya la mantequilla o la leche o la mayonesa hecha o lo que sea. ¿Vale? No, el queso, perdón. Como lo que suelo traer es el queso es Artesans Foods. Vale, pues nada, vámonos. Vale, si no me cojo nada, así que no hacemos nada. Esto es un despropósito, en serio lo digo. Y yo más aún. A ver, tenemos diamantetes. Podríamos pillar un par. Nada. Nada, vamos a llevarnos solo del cofre este en el que tenemos todo lo que vamos a vender. Plan, no hay para vacilar. Pues yo vivo de esto, ¿sabes? En plan, mira, yo vivo de esto. Voy a traerte una parte de lo que yo vivo. O sea, yo vivo con esto, haciendo pinachos aquí que valen un ojo de la cara. Y cosas así. A ver, vino. Voy a llevar tres por lo menos. De esos, dos de estos. Me voy a llevar uno, dos. Uno, dos y uno, dos. Y creo que me sobran, si no me equivoco. Son dos, cuatro, seis, ocho. Y tres, un huevo. Son 11, pero bueno, da igual. Da igual. Me da igual. Vámonos. Vámonos aquí a vacilar aquí al personal. Vamos a pillar nuestro sitito. Ponemos, dejamos nuestras cosas. No sé cómo lo voy a poner. Son dos, dos, dos. Yo qué sé. No sé. Bueno, ¿qué? ¿Me deja moverme? ¡Hombre! ¡Hola! Ay, Pierre, Manny, voy a ganar como todos los años. Vamos a poner ese ahí. Las fresas son de primavera. Las blueberries de verano. Y las cranberries de otoño. Espérate, vamos a poner esto así, un momento. Para que haya más de estas. Y está la piedra angular que vertebra ahora mismo mi comunidad. Mi granja es lo que me hace ser rico ahora mismo. Ah, pues nada, es feo como la madre que lo parió. Pero yo qué sé, no lo he dejado ni bonito. Pero mira, vamos a ver qué pasa este año. Venga. A ver qué nos dice. Ah, no, podíamos seguirla, ahora que me acuerdo. Vamos a ponernos aquí y así más o menos le vemos cuando termina. Vamos a hacer como hacen el juego este, nos escondemos detrás de todo y aparecemos de la nada, como hacen en todos los eventos, que me lo empuña. Ahí está juzgando el tío. Pues no juzgue tanto y dame el premio ya, ¿eh? No me enteré yo. No por nada, sino por terminar el evento lo antes posible, ¿eh? Me da un poco lo mismo, ganar que no ganar. Que si ganamos mejor porque no llevamos nosotros el dinero, pero que si no ganamos, que ya es tú el problema, ¿sabes? Ya ha terminado. ¡Yuhu! Ha terminado de juzgar. Nice, pues yo aparezco de la nada y le pregunto: ¡Hombre, hemos ganado! ¡Hey, not bad! ¡Ah, no, mira, hemos ganado el segundo premio! ¿Qué dices? ¿Quién ha ganado entonces? Tengo curiosidad. And don't forget to clean. Hemos ganado el segundo premio. Creía que con los pinachos esto no lo asegurábamos, la verdad. La verdad es que me ha sorprendido bastante. Pues me deja el culo rotísimo. Esto sí que no me lo esperaba, que lo sepáis. A ver, igual no esperaba ganar con el máximo, ¿vale? Pero no esperaba tampoco quedar segundo. Ah, pero bueno, da igual. En fin, ya hemos terminado el evento. Vamos, podemos comprar algo aquí. Porque va con puntos, así que te pides. Y paso de. Sí, hemos terminado por hoy. Hasta luego, un abrazo. Ganamos el segundo premio. Creo que es el primer año que se gana el segundo premio. No gano el primero, pero bueno, está bien. No siempre se puede ganar. Y además, la verdad es que me había flipado ahí en plan de. En serio, he cogido el bol decorativo. Ay, en fin. Vamos a dormir. Y vamos a dormir, anda. Vale, pues nada. Hoy no llueve. Hoy hace un día radiante. No hace ni siquiera mucho aire, parece. No hace ni aire, parece, a priori. Hola, madre mía, mujer, ¿cómo te has puesto? Anda, date una duchica. Mojadita. Bueno, tonterías aparte, vamos a ver qué habrás. A ver, dime que por fin es la carta de una que yo me sé. No. Pues no nos llega la carta de Emily, ¿eh? Es un problema, la verdad.
Si no nos llega la carta de Emily, ¿qué hacemos? ¿Cómo se activa ese evento? ¿Igual no se activa en otoño? Leí por ahí que dependía de ciertas condiciones, pero no especificaba nada del otoño o del invierno. No era una de las particularidades del... No sé. Estamos a miércoles. Si tenemos suerte, el vinacho ese habrá terminado. El que queda... Bueno, de todas maneras tenemos que recoger las... Las ancianfritas, así que vamos a recogerlas. Y eso nos lo quitamos ya de encima, ya si llevamos directos. Esté o no esté, tenemos que hacerlo igualmente, así que... Vete el café ya que está, muchacho. Hombre, por Dios. ¡Qué casualidad! ¡Ah! Eso te iba a decir, digo, qué casualidad que se lo cojo dorada y normal, dorada y normal, dorada y normal. Fíjate tú qué cosa. Las Starfruit de calidades altas. Es lo que hay que poner para ganar. Starfruit con calidades altas. Lo lleno y todo de Starfruit. Pongáis 9 Starfruit de calidad dorada. De estrellita dorada. Digo, o gano o reviento, ¿eh? No, a ver, el fin y al cabo, al poner cosas como las fresas, que son cosas que te dan dinero, pero no es de lo más caro. Seguramente si hubiera puesto más vino, igual hubiera ganado más puntos. Es mucho más probable. Pero bueno, en cualquier caso, la verdad es que todavía nunca he entendido cuál es el criterio de selección que tiene. Que bueno, que a mí me da lo mismo, ¿sabes? Pero sería interesante saberlo. Yo no lo he entendido en estos 5 eventos que llevo ya. Este es el quinto evento que hago ya para con ellos. Pero, escucha, que si él dice que blanco, para mí es blanco. Y ya está, yo no lo voy a discutir. Ya ves tú el problema. No se ha hecho aún. Supongo que para la siguiente vez sí que estará ya. O eso espero. Vale. Eran doradas las primeras que estaba poniendo. Vale, vamos a recoger todo el vino que podamos. Menos el último que no se puede aún. Recoge, deja, recoge, deja, recoge, deja. Nice. Pues me cago en tu vida, chacho. Termina. Termina lo que has empezado. Vale, pues nada, vamos a la línea de arriba. Terminamos. Que nos quedan 20 y alguna. 20 y pocos. Para terminar ya. Y nos debería sobrar una. Nos sobran dos. Malo. Ah, vale, ya lo he visto. Lo he visto, te he visto. Te he visto. Te he visto. Perdón, estaba callado porque es que estaba súper concentrado buscándola. La he visto. Te ve, querías escapar. No, 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 otra vez no. Oh, cranberries. Oh, un caramelo. Que no quiero. A ver cuánto que... Buena esa. Pues claro que sí. Comiéndote la producción. Cuando no tengas para dar de comer a tus críos, ya verás tú. Ya verás tú, sí. Haz tú las tonterías de ir comiéndote las cranberries. Aunque también te puedes comer las cranberries. Al fin y al cabo es parte de tu producción. Puedes comer lo que quieras. Puedes ganar dinero y llevarlos a la escuela. O darles de comer, tú verás. ¿Sabes? Bueno, que... Y te recuerdo que tus hijos, como engañaste a Penny, y Penny no va a querer darle clase a tus hijos, así que los va a tener que llevar a la capital. No sé, tú verás. Porque soy un cabroncete y no puede ser. Así que la maestra no quiere saber nada de ti. Tú verás cómo te las apañas, compañero. Tú sigue así que vas bien. Vale, pues nada, vamos a guardar esto. La verdad es que realmente, si todos lo tomaran tal cual, es lo más cabrón del valle.
Porque la seca me la da todas hasta el final, hasta robarles un beso a cada una. O lo que haya surgido, porque también te digo una cosa, que en el caso de Penny, en el spa, dudo mucho que solo haya habido un beso. Pero bueno, dejémoslo en que sí, solo ha sido un beso, no ha pasado nada más y ya está. No entiendo qué sucede con Emily. ¿Por qué no se activa el evento? Me tiene bastante mosqueillo. No sé, no tengo ni idea. Madre mía, Cranberry, escúchame, lo iba a dejar por aquí, pero al ver todas las Cranberries, me aseguro más que vamos a dejarlo por aquí. ¿Dónde voy a poner el obelisco este de la montaña? Pues no tengo ni puñetera idea. Es que no me he puesto ni a pensarlo. No sé, no sé lo que haré, no sé dónde lo pondré. Igual como voy a reestructurar, igual necesitaría esperarme. Como de todas maneras tampoco tengo los cristales de tierra, igual necesitaría esperarme para poder reestructurar toda la granja. ¿Vale? Previamente, antes. De nada. En fin, yo qué sé. No sé, nada más. Yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Además, no me voy a poner a recoger porque me voy a pegar como 10-15 minutos más de vídeo aquí recogiendo. Por eso lo dejamos para el siguiente vídeo. Así que nada más, lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Está a tope Worth. No podía hacer el obelisquio. Hemos hecho el obelisco este y aparte hemos quedado segundos. Es la primera vez que quedamos segundos. Antes o no quedábamos o quedábamos primeros. Pero mira, hemos quedado segundos. Es curioso. En fin, nada más, lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, cualquier comentario, cosita o cualquier cosilla que queréis decir. Like para apoyar la serie y darme ánimos a seguir. Es probable que igual aguante la serie hasta un poquito más adelante. O sea, hasta hacer una producción con toda la granja en condiciones, ¿sabéis? De lo cual me voy a arrepentir bastante porque no tengo fresas. Y eso es una putada. Porque aunque las fresas. Espérame un momento. No, 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 o sea, no voy a hacer nada especial, solamente voy a mirar. Pero para poder decirlo y confirmarlo. A ver, necesito. Necesito dos cosas. Una es fresas. Y la otra es. Semilla de fresas, semilla de fresas. Creo que las cogí justas, no, ¿verdad? No me suena que las cogiese justas. No, si lo que quiero es ver la semilla de las fresas, a ver cuánto tardan en volver a salir. Tengo 23, ¿sabes? 8 días. Si pusiese 8, ¿vale? ¿Vale? Bien. 8. A cultivarse. Son 8 días. Y salen cada 4 o algo así. ¿Cada cuánto salen las fresas? No me acuerdo. Bueno, sería cuestión de mirarlo. Y mientras las Starfruit salen cada 13 días. De todas maneras, aquí tenemos 10. Aquí tenemos para hacer una casetita más. Pero bueno, yo sé. Ya sería cosa de mirarlo. En fin, necesitaríamos hacer como mínimo 3 solo para cubrir la zona grande. 3 más. No, 4 más. No. Sí, 3 más. Serían 3 más nada más. Porque bajamos la de arriba, ponemos la de abajo, otra a la derecha abajo y otra arriba. Que no tendría ningún sentido la de arriba, la verdad. Casi merecería más la pena recogerla a mano o ponerla en otro sitio. Pero bueno, eso solo sería para recoger ese sector. En fin, no me acuerdo cada cuántos días dan las fresas, pero es que igual merecería. Lo que pasa es que yo creo que va a ser prácticamente imposible. Pero mi idea era la siguiente: lo ideal sería poner todo de fresa directamente ya en primavera, pero es que va a ser imposible sacar. Aunque haga 115, salen de una en una, si no recuerdo mal. Por lo tanto, 115 y 115 son 200. No llego a tener todas las que necesito. O sea, aunque salgan cuatro, cada 4 días, no llegaría a tener que máximo que tendría 400. No son tantas. Aparte, tengo 23, ni siquiera completo esta zona entera. O sea, es 23. Que las tiro, me quedo con 23, las siguientes son 20, tendría 23 fresas, luego tendría 46, luego así, y ya está, ya está. O sea, luego tendría 69 y luego tendría 80, 93, 92, perdón. O sea que tampoco, nada del otro mundo. Nada, que no me sale el invento. No, lo que quería era plantar todo de fresas directamente en primavera. No tener que esperarme al este, pero me intentaré acordar para el siguiente año. Quita.
Me intentaré acordar para el siguiente año y lo pondré todo ahí. Pero bueno, nada, este año ya no se puede. Siempre me equivoco y siempre se me olvida, más bien. Más que me equivoco es que se me olvida, porque soy un melón, no tengo memoria ninguna y se me olvidan las cosas. Así que nada más, bueno, lo dicho, lo dejamos por aquí, no os mareo más. Madre mía, 5 minutazos más os acabo de clavar. Nada más, lo dejamos por aquí, espero que os haya gustado y hasta el siguiente vídeo.